Las acciones de Advanced Micro Device se encaminaron a máximos históricos tras reportar ganancias en el segundo trimestre que superaron las expectativas y, además, aumentó su pronóstico para todo el año a pesar de la pandemia. AMD informó ingresos netos del segundo trimestre de $157 millones, o 3 centavos por acción, en comparación con $35 millones, o 3 centavos por acción, en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos aumentaron a $1.93 billones, de $1.53 billones en el trimestre del año anterior. Los analistas encuestados pronosticaron ganancias ajustadas de 16 centavos por acción en ingresos de $1.85 billones. AMD anunció que ahora espera que los ingresos de 2020 crezcan aproximadamente 32%, lo que equivaldría a ventas anuales de aproximadamente $8.88 billones. La compañía ahora espera que el mercado de PC crezca, en lugar de disminuir en la segunda mitad del año, dijo la CEO Lisa Su. Microsoft y Sony lanzarán nuevos productos con componentes AMD a finales de este año. Esperamos un fuerte crecimiento semipersonalizado en la segunda mitad, mientras leemos la producción para apoyar los lanzamientos de las nuevas consolas PlayStation 5 y Xbox Series X, agregó Su. Los resultados de AMD llegan días después de que su competidor, Intel, informó que estaba retrasando el lanzamiento de productos con procesadores de 7 nanómetros hasta 2022 o 2023. AMD ya vende estos chips. Con la redacción de Arminda Rincón, hablo para ustedes, soy La Rincón. Si te ha gustado este video, no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal Hormiga TV. You